que estamos aquí en una actividad organizada por el Centro de Investigación Clínica y el Instituto de Psicología Clínica en relación a esta investigación multicéntrica sobre primera entrevista psicológica en servicios de salud. Este, es un diálogo, va a ser un diálogo de intercambio entre Córdoba y Montevideo. Este, es un placer tenerte aquí. Gracias. Bueno, este, para poder intercambiar. Brevemente digo que la licenciada Griselda Dina Ferrero es docente supervisora del contexto salud y sanitarista del programa de prácticas preprofesionales y profesora asistente en la cátedra de entrevista psicológica de la Facultad de Psicología del equipo de la Cátedra de Entrevistas de la Universidad Nacional de Córdoba, Centro de Estudios en Psicoterapia. Y es profesora adjunta de la Cátedra y Intervenciones en Crisis de la Universidad Católica de Córdoba. Brevemente, este, mi nombre es Rosa Sidner, profesora agregada, soy la directora del Centro de Investigación Clínica en Psicología. Y bueno, este, me pidieron y les agradezco que estuviera como moderadora. Y este, la idea es poder intercambiar con las este, responsables e integrantes de esta investigación en Montevideo y lo que aporten desde Córdoba también. Así que yo voy a ir presentando a las compañeras a medida que hablen. Así que, Griselda, empezás tú. Nosotros, desde la Cátedra de Entrevista Psicológica, tenemos siempre la preocupación que el perfil del estudiante se ajuste a la verdadera realidad, digamos, en la cual va a desarrollar lo profesional y lo institucional. En ese sentido, está centrada siempre las investigaciones en la entrevista. La investigación que iniciamos, que es en realidad la segunda, se dedicó a los hospitales monovalentes. La salud en Córdoba está dividida en hospitales polivalentes, en programas de salud y en hospitales monovalentes. Comenzamos con monovalentes. Nos dedicamos a la primera entrevista porque la materia está cruzada a través de la primera entrevista con los modelos que se analizan en la primera entrevista, y entonces nosotros trabajamos en las instituciones sobre cómo trabajan los profesionales hoy las modalidades teórico-técnicas de las entrevistas. Digamos, ese es nuestro eje. Muy bien. Entonces, este, empezamos con el intercambio. ¿Quién de las dos quiere empezar? Sí, bueno, yo voy a presentar un poco a partir de esto que relató Griselda. Vamos a contarles un poquito cómo surge acá la motivación de la investigación. Pero primero te voy a presentar la profesora agregada magíster Julia Tabó. Es responsable de la investigación junto con Ana Luz Protezoni y es actualmente la directora del SAPA, es integrante del programa Modalidades y Efectos de las Intervenciones Clínicas en Servicios de Salud del Instituto de Psicología Clínica, Facultad de Psicología UDELAR. Bueno, gracias, Rosa. El interés fundamental cuando en realidad surge del encuentro con Mónica Soave, otra docente de Córdoba que en algún momento nos visita, con titular, un intercambio. Titular de la cátedra de entrevista. Ahí está. Nos visita en Montevideo. Nosotros ahí es como que tomando contacto con ella, tomamos contacto también con la investigación que ustedes estaban llevando adelante. Y bueno, y de alguna manera, bueno, nos atrajo, digo, porque ¿qué es lo que pasa? También había determinadas situaciones similares en sintonía con lo que pasaba allí. En ese momento, muchos de los que participamos en la investigación integrábamos acá el programa de practicantes y residentes en servicios de salud. Entonces, de alguna manera, esos practicantes y residentes estaban in situ en llevando adelante actividades en ACE, ¿no?, que es el prestador más grande de salud a nivel público de Uruguay. Y de alguna manera nosotros recibíamos las entrevistas que ellos hacían, tanto de los profesionales de la salud que actuaban o de ellos mismos. Y frente a eso se nos iban planteando determinadas interrogantes, que también afectaba a la formación. Y desde ahí, bueno, surgió el interés y bueno, y lo de ustedes estaba muy bueno para podernos pensar. ¿Y a dónde fueron pensando ustedes esas diferencias? ¿Qué van encontrando ustedes en la primera entrevista en sus investigaciones acá? A ver, este,
una de las cosas que fuimos encontrando como sorpresa capaz, ¿no? Porque por un lado, la mayor parte de los entrevistados nos relataba cierta justamente sorpresa de por qué le íbamos a preguntar sobre una herramienta, ¿no? De que en realidad no era común que se preguntara sobre la herramienta de la entrevista. Y como algo así como cierta sorpresa y naturalización, pero ¿cuál es el problema? Porque una entrevista es una entrevista psicológica, todos sabemos hacer una entrevista psicológica, ¿no? Eso fue el primer impacto. No es que te lo decían así, pero el impacto de decir, ¿por qué vienen a investigar sobre una entrevista? Y bueno, o sea que estaba tan naturalizado que una entrevista psicológica todo el mundo la tiene que hacer y la haría bien, que cómo me viene a venir a preguntar. Pero paulatinamente también hay otros elementos que van surgiendo, es que cuando investigábamos sobre qué marcos teóricos seguían, qué referencias, qué autores, por ejemplo, se siguen formando con respecto a la herramienta, ahí en general no había respuestas, ¿no? O remitían a autores, ¿no verdad? O marcos teóricos que no eran propios de la herramienta, sino autores que, bueno, capaz eran más que orientaban a la psicoterapia, ¿no? O a un marco teórico más psicoanalítico, pero no propiamente de la herramienta. Así pasaba en Córdoba también. Digamos, pasaba cuando le preguntábamos los elementos teóricos, referían, digamos, aspectos teóricos o, más vale, autores que conceptos teóricos. Pero después, cuando analizábamos las entrevistas que ellos hacían, no veíamos ese reflejo. Eso nos costó mucho para entender, porque primero estábamos como cayendo, si se quiere, en decir, no hacen lo que la teoría presupone. Pero ahí cambiamos de posición y entendimos que es la academia la que tiene que adecuarse, digamos, a entender el proceso que está sucediendo en el campo. Uh-huh. Digamos, y entonces eso nos enriqueció mucho porque empezamos a mirar las problemáticas que ellos pueden enfrentar. Una de las cosas que surge casi como resultado entre tantas cosas es que es un perfil más amplio, digamos, que tiene que extenderse. Por ejemplo, el Centro de Rehabilitación Sociolaboral no hace no hace una primera entrevista y hace como un diagnóstico de un perfil asistencial, llamamos nosotros. Como sería como una entrevista que recepciona, usan esta palabra, recepción, que recepciona para orientar. Y eso es mucho más amplio, es qué accesibilidad tiene a la salud, con quién cuenta, entonces como otro perfil. La primera entrevista como modelo estricto, clásico, ya tiene como otras cosas, digamos, ¿no? Sí, ese es un elemento que nosotros encontramos también en esta investigación, ¿no? Que en realidad los psicólogos que formaron parte de esta investigación, si bien hacían mención a autores, desde la técnica en sí, no daban cuenta al momento de practicarla. Eran como mucho más flexibles, se encontraban con situaciones a las cuales ellos decían que no estaban muchas veces preparados, a pesar de que algunos hacían muchos años que estaban trabajando, esos tenían una mayor flexibilidad y podían llevar la situación adelante. Eso también nos lleva a pensar mucho en la formación que se brinda en la Facultad de Psicología, ¿verdad? Nosotros hicimos una modificación en relación a la investigación de ustedes. Pusimos otro punto que apunta a la formación. ¿Qué cosas le fueron útiles mientras estudiaban en la facultad para salir a trabajar? Qué bien planteado. A ver, voy a presentar profesora que capaz que te presenta también a la luz, así no estoy pendiente de eso. Bueno, la docente que habló recién es la profesora adjunta Nancy López, también del Instituto de Psicología Clínica, una de las integrantes de la investigación. Y también presento a la profesora delegada Ana Luz Protesoni, que es en la actualidad directora de la licenciatura y integrante del Instituto de Psicología Clínica en el mismo programa que planteé
de Julia y que yo integro, que es modalidades y efectos de las intervenciones clínicas. O sea, que nos une a todas el interés, tanto por la articulación entre la clínica, en su lado docente, de enseñanza, de investigación y de extensión. Esto me parece importante señalar. Muy importante, ¿no? Sí. Y que además, también me parece importante decir lo que se hace en el marco de un centro de investigación clínica, psicología acá en Montevideo, pero además obtuvo financiación, ganó un llamado de la Comisión Central de Investigación I+D, de acá en el año 2014, ¿no? Sí. Que eso es un mérito importante. Bueno, fue finalizada el informe, se fue difundida en el marco del CIPE, tanto acá en Montevideo como en Córdoba. Así que también como la difusión, los alcances van más allá que la propia investigación, lo que hicieron tanto acá como allá. Digo, que los efectos perduran, ¿no? Así es, así es. Prosiguiendo un poquito con esto, la investigación surge entonces como algo muy importante para la formación de los psicólogos, fundamentalmente el psicoanálisis como base teórica y el diagnóstico. Creo que esto que tú decías, Griselda, a partir de lo que ven allá ustedes, también en alguna medida se visualiza acá. En realidad, los psicólogos, si bien plantean esta como algo muy importante, el psicoanálisis y el diagnóstico, llegado el momento lo que hacen es un diagnóstico de situación, para, ¿verdad?, salir de esta urgencia, de esta emergencia, de esta problemática que trae el consultante, pero no aplican o no se detienen a hacer realmente un diagnóstico psicológico. Si bien es algo que ellos valoraron en su momento, no lo llegan a realizar. No hablan de un diagnóstico estructural, no hablan de un diagnóstico dinámico. Lo que queda, lo que subyace, y no subyace, en realidad predomina, es el diagnóstico psiquiátrico. Quedan con la base del diagnóstico que hace el psiquiatra. Y otra de las cosas que me parece que también nos llevó a investigar y a querernos meter un poquito más con este tema es la carencia en los últimos años de investigaciones sobre la temática y realmente de publicaciones que hablen de lo que es una entrevista. Publicaciones actuales, ¿no? Sobre lo que es entrevista. Sobre la entrevista. Tal cual. Así pasa. A ver, tú, ¿qué ibas a preguntar? ¿Cómo veías el diagnóstico de situación? Porque para nosotros el diagnóstico de situación, lo que lo ha planteado Fiorini, pero nosotros tampoco encontramos ese modelo en las personas que hacen la primera entrevista, digamos, como un modelo para procesar la información, digamos. Es como más amplio y está dirigido como a otros aspectos, más asistenciales, digamos. Sí. No, tampoco está restringido a esa conceptualización, por decir un ejemplo, de diagnóstico de situación de alguien. Sí. Así sea también de otra teoría, ¿no? Exacto. Digamos, sí, así sea otra teoría. Allá hay psicoanalistas, digamos, pero son menos también. Hay personas que se preparan, diría que se están preparando para perfiles como más abiertos, más comunitarios. O puede ser eso una explicación, digamos, ¿no? Todavía nosotros estamos conversando eso. Sí. Digamos, ¿qué están haciendo en la primera entrevista? Digamos, en la primera entrevista es como mucho más abierto. La problemática del paciente está, pero está inmensa dentro de otro, de un concepto de situación más amplia. Exacto. Como estamos dialogando, me parece que Ana Luz, toca Ana Luz. Bueno, plantear algo. No, justamente. Yo me estaba recordando la primera vez que vino Mónica acá, cuando ella formuló esa pregunta, que para nosotros estábamos en situaciones similares, enfrentados a
cómo aggiornar nuestra formación, cómo adecuar nuestra formación a las nuevas problemáticas que la gente consulta hoy en día, cómo aggiornar nuestras guías de curso con autores actuales, ¿no? Digamos, me acuerdo que Mónica decía, nos criticaban o nos ponían en juicio porque seguíamos dando el texto de Blecher de los años 60, estando en el 2014. Entonces nosotros dijimos, oh, esta es nuestra realidad también, digamos. También acá nos interrogan por qué aludir a Blecher, a Ulloa. Pero Blecher lo están rescatando a nivel europeo, es básico. Básico, sí, como será Freud, o como será Beck, o como sean tantos autores. No, para nosotros, Blecher tiene la misma conceptualización de entender la nueva ley de salud mental en Argentina. Él lo pensó primero, ahora está, digamos, esta ley que está sufriendo algunos movimientos actualmente, pero es como lo que Blecher planteaba. Claro, entonces, ¿en qué sentido? En el sentido del lugar del padecimiento, digamos, del paciente psiquiátrico como un paciente que puede convivir, o que un psicólogo que puede trasladarse al mundo del paciente, digamos, que puede mirarlo como desde otro lugar. La concepción, digamos, es sobre el padecimiento y no sobre la entidad, digamos. La nueva ley de salud mental tiene eso también, habla de padecimiento y no de entidades. También trabaja mucho más el tema interdisciplinario, el tema interdisciplinario. Una de las cosas que sucede en las primeras entrevistas, que debe suceder acá, pienso, que es que, la primera entrevista entra el paciente y a lo mejor la pareja, la familia, en la segunda entrevista viene la esposa, digamos, como eso que seguro también está pasando, y cómo los profesionales aceptan eso. Claro, sí, además cómo juegan los distintos profesionales. Y me parece que, o sea, a esta altura, las miradas son complementarias, hay que tender puentes a eso más que separar y hacer una especie de enfrentamiento, que lo interdisciplinario es fundamental. Y me parece también una herramienta que tiene que ver con la primera entrevista y que trabajamos acá, y creo que están empezando también a trabajar en Córdoba, es la formulación psicodinámica de caso, que es justamente un aporte a tratar de apuntar a ese puente. Hemos estado percibiendo eso acá, digamos, en relación a la formulación de caso, que nos parece muy interesante. Eso me parece que es algo que también llevamos aquí para Córdoba, de cómo lo están trabajando ustedes en la formulación de casos. El trabajo sobre la construcción del caso. Claro, que implica a su vez una forma de abordar la entrevista particular, ¿no? Claro. Porque en realidad cuando Mónica trae esa pregunta y nosotros hacemos eco, porque nos está pasando la misma cuestionamiento estamos teniendo con nuestros cursos, es que decidimos empezar a hacer como un estudio del estado del arte sobre el tema, y bueno, y fuimos encontrando de que en realidad específicamente sobre entrevista psicológica o primera entrevista no había demasiado escrito, demasiado nuevo, como conceptos nuevos. Sí, la aplicación de los elementos básicos de la entrevista a diferentes ámbitos, ¿no? A pareja, familia, niños, o a problemáticas particulares. Pero conceptualmente no descubrimos en esa indagación que hacemos autores demasiado recientes. Y lo que nos confirman, como decía Julia, cuando vamos al territorio, cuando vamos a trabajar en las entrevistas, los psicólogos, es que la entrevista parece que pierde especificidad y valor, siendo una de las herramientas más importantes, porque es la que define si habrá o no habrá un segundo encuentro, si habrá o no habrá un proceso, un diagnóstico, ¿no? Porque es una herramienta que permite construir un vínculo, que es lo que garantiza después qué. Qué bueno que lo traes, Ana Luz, porque esto es lo que se discute al interior de la cátedra de entrevista psicológica, y en eso se piensan las cosas de extensión y de investigación. Nosotros seguimos pensando, tenemos el problema de los antecedentes, de la bibliografía, que siempre estamos en búsqueda, siempre. Es como que estamos buscando qué se escribe, quién lo escribe, pero pensamos que el alumno necesita como parámetros
de estudio como claros, para entender la importancia. Y le damos muchísima importancia a desde la consigna, a dónde está parado, para qué situación determinada entrevista, y nosotros sentimos que todavía el alumno tiene, digamos, que aprender eso. Seguimos con el desafío de cómo ayornamos esto y lo hacemos, pero sentimos que ellos tienen que tener un parámetro claro para pensar, y que después van a producir sus propios caminos en relación a sus prácticas o al desarrollo. Creo que este aporta mucho, no sé si ustedes también lo manejan, a esta actualización de concebir tanto la primera entrevista como la clínica, y el lugar del diagnóstico son los nuevos sistemas diagnósticos, el OPD2 y el PDM, que han hecho un aporte muy importante y tienen una visión desde la investigación y desde el psicoanálisis también, ¿no? Digo, sí. Que se trabaja mucho la contratransferencia, que es muy importante. Nosotros, en el trabajo práctico, de los cuales yo tengo un práctico, estoy en representación de Mónica y de la cátedra, en los trabajos prácticos trabajamos más estas cuestiones. En los trabajos prácticos le decimos al alumno cómo es la práctica actual, le explicamos, porque todos tenemos experiencia institucional, y en los teóricos no se trabaja estrictamente lo del material, digamos, del apunte, sino que se trata de abordar un poco más allá, digamos, esos son los planos donde se está trabajando como ese ayornamiento. El alumno que va al teórico no es lo que va a ver exactamente en él, está basado en sus apuntes, pero el docente, que trabaja el teórico, en general Mónica u otro que sea experto en el área, a mí me toca dar el teórico del ámbito hospitalario porque tengo mucha experiencia en eso. La llegada es llegar como esa clínica, qué pasa con estas cosas, qué sucede con tanto con la clínica como con la contratransferencia. En los trabajos prácticos se trata de trabajar eso. Como el tiempo es tirano, les voy a pedir que puedan elegir lo que quieran terminar. Me gustaría continuar un poco con esta línea que trae Griselda, porque en esto de los teóricos y el práctico. Porque una de las cosas que también vemos en la formación es determinada disociación en el aprendizaje del estudiante de la teoría y la práctica, ¿no? Como cierta sorpresa de cuando acceden al ámbito propiamente dicho de la práctica, de que se sienten aparentemente como que no habían visto nada, de tal es la sorpresa de qué me está hablando este paciente, qué hago, cómo sigo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué pregunto? Y si bien ese es como el shock a la práctica, ¿no? Ese primer encuentro con la clínica real, de alguna manera nos desafía y nos interpela al docente de cómo poder hacer pasos articuladores para llegar a ese momento. Exacto. Digo, y que justamente que la articulación no sea hecha solamente por el docente, sino que el docente le pueda dar las herramientas para que la pueda lograr él, la articulación. Porque si no, queda como un reproductor de una situación. Exacto. Que cuando se encuentra solo frente a la práctica clínica, no sabe cómo seguir. Esa misma problemática la solemos tratar en las reuniones de cátedra, digamos, como qué es lo que pasa en el ámbito académico y qué pasa cuando están haciendo una práctica, por más pequeña que sea. En la entrevista se hace sobre orientación vocacional, se investiga también la deserción en la Facultad de Arquitectura y en una materia de nuestra propia facultad, de Escuelas Corrientes y Sistemas, y vemos ahí el alumno como lo que le pasa en ese lugar, que coincidimos como en eso. Nos quedan unos minutitos, así que les pido que centren el interés en lo que quieran. Si me permite, dale. ¿Cómo no? Esta pregunta, ¿qué se puede decir? ¿Qué líneas a partir de la investigación y de esto que ustedes hacen, de nosotros hacemos, qué líneas desean desarrollar, temática, qué les gustaría hacer? ¿Qué les gustaría hacer en Córdoba o qué quieren desarrollar aquí? ¿Cursos, conferencias? ¿Vos dijiste algo de la formación? Sí, bueno, ese es un tema que nos preocupa, creo que a todos los docentes, ¿verdad? Me parece que la enseñanza de la teoría y técnica de la entrevista es fundamental, porque es el primer encuentro que el futuro psicólogo va a tener con el que consulta.
Y una de las cosas que resaltaban los psicólogos que fueron participantes de esta investigación era justamente, resaltaban la importancia de las prácticas clínicas, ¿verdad? Cosa que en los últimos tiempos, si bien existen las prácticas clínicas, quizás sea en un nivel más bajo que en años atrás. ¿Y tú, Ana Luz? Sí, en realidad, gracias digamos a que pusimos también este tema en el tapete, nosotros hicimos un ajuste al plan y logramos que Entrevista estuviera en el primer año de la formación. Me parece que es un elemento importante, porque por esto que decía Julia, hay que recuperar los instrumentos que son del psicólogo y no dejar que los instrumentos de los psicólogos se desdibujen, ¿no? Se nos desdibujó el diagnóstico, ¿no? Se nos desdibuja la entrevista, ¿no? Porque es muy importante saber hacer entrevistas de investigación, pero también son importantes las entrevistas psicológicas propiamente dichas. Y especialmente clínica. Y quizás lo que vamos viendo a partir de los resultados de la investigación de acá y quizás también de Córdoba, ¿no? Es que los egresados, los profesionales, cuando piensan en la entrevista, piensan en referentes que tienen que ver con los modelos de la práctica privada, ¿no? Bien. Eso lo veíamos ayer en reunión de equipo, ¿no? Entonces, porque los textos están básicamente basados en un ideal de práctica clínica privada de un profesional liberal, ¿no? Y hoy por hoy estamos en otra realidad, ¿no? Estamos ante la realidad de un Plan Nacional de Salud Mental que lleva, por suerte, la psicología, ¿no? Al hospital, a la policlínica, a todos los sectores. Y quizás deberíamos, y capaz que es un debe que nosotros tenemos, de formular herramientas conceptuales para esas realidades. Que creo que algo de eso estuvimos hablando un poquito, ¿no? Hoy antes. Sí, yo creo que para ir terminando, yo no lo dije y me parece muy relevante que. Bueno, que el equipo de acá, si podés decir quiénes intervinieron en el equipo de Córdoba, estuvieron no solamente las compañeras que están acá, sino también la profesora adjunta Julia Pereira, el profesor agregado Luis Jiménez, y nadie más, por favor. Y bueno, muchas gracias. Si tú querés hacer un cierre muy pequeño. Solo agradecer, creo que Ana Luz, lo que dijiste, hace un cierre más que suficiente. Yo me quedo mucho con eso. Seguramente la cátedra va a disfrutar de esto, creo que vamos a coincidir. Nosotros trabajamos la investigación, ellos también analizan los indicadores, hacemos pequeños grupos y trabajamos sobre los indicadores y las variables, lo trabajamos, toda la cátedra trabaja, digamos, en la investigación. Bueno, entonces vamos a dar un cierre, que es una apertura a nuevos intercambios, y bueno, sigamos así. Muchas gracias, a la facultad, la verdad que es un lujo, le agradezco mucho, y bueno, Córdoba va a recibir esto muy gratamente. Bueno, gracias a ti. Gracias por este encuentro. Gracias.